¿Y por qué te confundieron? Antes de que cambiáramos de auto, Eva me dio su cartera para que me arreglara y supongo que cuando ocurrió el accidente yo seguía con la cartera conmigo. Pero ¿por qué no lo sacaste de su error? Pensé tantas cosas en ese momento que si me preguntas por cuál lo hice, no sé. Por momentos tuve y tengo ganas de salir corriendo. Tenía tanto miedo cuando llegué a esta casa. Pensaba que en cualquier momento alguien iba a saltar y iba a decir, no, ella no es Eva. Bueno, yo al menos así hubiese salido de este lío en el que me había metido. Yo al principio mi único pecado fue callar, porque yo no decía que era Eva. Ahora sí. Ahora si alguien duda tengo que mentir para mantener mi identidad. Pero al principio mi único error fue dejar que estuvieran equivocados. Pero ¿y tu familia qué dice? Digo, tu verdadera familia, ¿qué? No tengo familia. Me abandonaron en el colegio cuando era recién nacida. ¿Y quién te crió? Mi Helen, la directora. Ella me contó que una mujer con un velo en el rostro me dejó en un Moisés con una carta y perlas negras para que pagaran mi educación en ese colegio. La carta decía que yo no tenía nombre que me pusiera el que más le gustara. Y que cuando cumpliera 21 años me diera la última perla negra. Bueno, por suerte esta mujer te recibió. Suerte para las desgracias. Mi Helen es la mujer con menos vocación de madre que conozco. Bueno, toda esta historia es muy triste, Eva. Digo, bueno, Perla. Bueno, en realidad no sé cómo llamarte. Eva. Dicen que las paredes oyen. Ahora, en esta historia, ¿dónde encaja el nacimiento de Charlie y el romance con su padre? Creo que necesito un café. ¿Pasa algo? Bueno, familia, los veo más tarde, hasta luego. ¿A dónde vas? Déjalo, debe salir con alguna señorita. Ah, Tomás, Tomás. Quería saber si seguías con esa loca idea de suspender la boda, porque en ese caso me tengo que ir a comprar ropa urgentemente. No, no, ya te dije que no se me pasó. No me hinches más con el tema del casamiento. Te dije que no me voy a casar, viejo. Estoy re podrido a hablar de este tema, ¿eh? Ay, qué ánimo, Tomás. Le voy a pedir un favor. No me rompan más, no se metan más en mi vida. ¿De acuerdo? Ya no los aguanto. Si me tengo que ir a algún lugar para estar en paz, me voy al infierno y listo, ¿eh? ¿Y va a necesitar algo más, Eva? Porque si no, ya es la hora que me toque preparar para ir a la escuela, ¿vio? No, no, no te preocupes. Después nosotros nos arreglamos. Ah, bueno, entonces, permiso. ¿Me vas a contar quién es el padre de tu hijo? Ana, yo no tengo hijo. Pero, ¿y Charlie? Charlie es mi hijo. Ay, Eva, no te entiendo. Me dijiste que no tenías hijo. Es cierto. No lo tuve, pero lo tengo. Yo te conté que Eva conoció
a ese hombre y se enamoró perdidamente. Sí. Tomás Álvarez Toledo. Sí. Él la engañó. Eva quedó embarazada y tuvo a Charlie. Nos juramos que las dos seríamos las madres de Charlie y que siempre lo íbamos a cuidar. Por eso mentí. Por eso dije que soy Eva. Si no, Charlie me iba a perder y ya había perdido a su otra madre, a la verdadera. Si me escapaba con él siendo quien soy, lo condenaba a la miseria porque yo no tengo familia, no tengo nada. Lo hice por eso y... porque Eva juró una sola cosa, cuidar a Charlie. Pero yo juré dos. Cuidar a Charlie fue la primera. ¿Y la segunda? La segunda. Hacerle pagar a Tomás Álvarez Toledo todo lo que le hizo a Eva. Se lo voy a hacer pagar con sangre y lo voy a destruir. Se lo juré a Charlie. No me contaste nada de tu amiguito Weinstein. No había nada que contar, fue una consulta profesional. La única diferencia es que en cambio de hacerla en el consultorio, la hicimos en casa. Oh, pero tal vez pudieron haber hablado de muchas otras cosas. Del pasado, por ejemplo. No, en realidad no. Ya te dije que lo iba a consultar sobre mi menopausia y bueno, hablamos de mi futuro. Yo no me chupo el dedo, Renata. Ustedes se conocían. Hace 20 años pasó algo entre ustedes. Sí. Hace 20 años pasó algo entre nosotros. Y ayer te mentí, Fernando. Ah. Yo estuve enamorada de él. Pero estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sí, pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Si soplamos un poquito, tal vez la llama se vuelva a encender. No la soples vos, Fernando. ¿Mm? Lo que pasó entre nosotros está bien enterrado. Por otra parte, cuando rompí con él, lo odié tanto como lo había amado. ¿De veras te hubieras casado con un judío? ¿Y? ¿Cómo está esa quebradura? ¿Qué? ¿La quebradura? Ah, no, el brazo. Está bien, está perfecto, ¿no ves? Está bárbaro. Esto sí, Botti me dijo que tenías una quebradura. Ay, lo que pasa es que este Botti es una exagerada, pero no llegó a ser quebradura ni nada, ¿no? No, voy a ver a Charlie. Si está solito. Ustedes charlen tranquilo. Sí, gracias. Charlemos, ¿sí? Sí, siéntate. Vení acá. Pero está segura que está bien el brazo. Pero está perfecto, está maravillosamente bien. Lo que pasa es que... la última moda en Europa es decir que uno tiene un brazo o una pierna quebrada en Europa, en Tanganica. Es la última moda. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Tanganica también? Sí, también, claro, porque a uno le dicen, por ejemplo, ¿qué te pasó en el brazo? Y entonces uno dice, no, lo que pasa es que estaba quedando en Chamonix y entonces pasó el príncipe Reiniero y yo dije, oh, ¿qué tal? Y me caí, me torcí el brazo y también uno puede decir que está con el rollerblade y que el freno se trabó y así pasan las cosas. ¿Ah, sí? Sí. Me encanta. ¿Te encanta qué? Me encanta cuando inventas excusas. Y cuando no inventas excusas, me gustas mucho. Ay, Dios mío. Yo soy una tonta. Yo soy muy cocorita, pero cuando me dicen una cosa así, me pongo toda colorada. ¿Y siempre fuiste colorada? No. Colorado el pelo. Lo que pasa es que me pongo toda colorada los cachetes, ¿no? Sí, debo estar horrible, Dios mío. No, estás preciosa. No hay nada que le guste más a un hombre que provocar algo en una mujer. Y más si se pone colorada. Basta, 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 Junior, por favor. Basta, basta. Ay, ¿qué voy a hacer con vos, Eva? ¿Qué voy a hacer con vos? Me estoy enamorando.
Sí, por favor, con la señorita Eva Pacheco Huergo. Ah, no te reconocí la voz. No me nombres, soy Tomás. Necesito que me escuches. Quiero decirte algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Estás loco? Loca. Está loca, señorita. No te puedo creer. ¿De veras? Por supuesto que es verdad. Me prometiste que ibas a encontrar una excusa para ayudarme a postergar mi matrimonio con Malvina. Sí, vos sos una mentirosa. No, jamás. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo hago? No puedo, no, espera. No puedo esperar, estoy con la soga al cuello, colgado de una viga. Si no venís, pateo la silla. Sí, puedo hablar por teléfono porque estoy en un celular. Yo no tengo la culpa, señorita. No, está todo bien. Lo que usted está haciendo está muy mal. Lo único que no tiene remedio es la muerte. ¿Cómo que va a explotar? Va a explotar todo porque puse pólvora por el piso. Claro, en caso de que se me corte la soga. ¿Sí? No te preocupes, va a haber chispitas porque compré dos espuelas como la de los gauchos. Las voy a frotar como si fuera un encendedor. Así me gusta. Te espero. No tardes. Ok. ¿Quién era? Una ex compañera del colegio donde yo estaba que... ¿Ah, sí? Sí, está de paso en la ciudad. Pero no la tuteabas. Bueno, primero la tuteaste y después la dejaste de tutear. Sí, lo que pasa es que nunca tuvimos demasiada confianza porque es una engreída. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! Me duele la cabeza. Un dolor de cabeza acá, justamente acá. ¿Acá? Y se me parte la cabeza. Ay, sí, parece que el cerebro se me va a salir del cráneo. Pobrecita. Ay. ¿Sabes qué es bueno para eso? No. Un buen vasito de leche caliente. Y meterse en la cama tempranito. Justamente lo que pensaba hacer, sí. Perdóname que... Bueno, que te tengas que ir de esta manera. Otra vez. Bueno, está bien. Me voy a ir, pero te voy a extrañar. Chao. Voy a extrañar esa cabecita. Te acompaño hasta la puerta, ¿sí? Te pido que me cubras un ratito más con Charlie, ¿sí? Pero yo tengo que salir. ¿A dónde vas? Al departamento de un soltero. Pero no para lo que estás pensando, sino para todo lo contrario. Sin llave, por favor. ¿Sin llave? Pueden entrar ladrones. Pero yo así puedo salir más rápido. Bien, ¿para qué me hiciste venir tan rápido? ¿Eh? ¿Para qué? No veo ninguna viga, no veo ninguna soga atada a ninguna viga. Tampoco veo pólvora. ¿Cuál era el apuro? Le recuerdo, señor Tomás Álvarez Toledo, que usted es el novio de mi prima. Yo soy una señorita decente que no debe estar con un hombre solo en un departamento de soltero. Cuántas quisieran estar en tu lugar, pero acepto los términos. Prometo no viajar. ¡Ah, qué buen humor, ¿viste? ¿Quieres reírte otra vez? A ver, dale. ¿Te gustó el beso que te diste mañana? Perdón. Sí. Quería ver a Eva. No está Eva, salió. Yo me quedé cuidando a Charlie.
Qué lindo es. Es divino, ¿eh? ¿Qué? Es un digno representante de la familia. Sí, es hermoso. Sentía cosas y no me animaba. Está bien. Por favor. Lo lamento mucho. No, no va a volver a pasar. No sé qué decirte porque no sé si sabes que hay diferentes clases de besos. Yo lo único que quiero saber es si con el mío sentiste algo. No sé, en realidad hay 5 clases de besos, las más importantes. Está el beso punk, que es un beso con pasión, pero sin nada de sentimiento. Después está el beso light, que es un beso con amor y con vergüenza. Típico primer beso. Después está el beso heart. Es un beso con mucha pasión, pero nada de amor. Es un beso que podría ser previo a una relación impulsiva. Después está el beso mix, que es una mezcla de los 3 primeros. Tiene pasión, tiene amor, pero le falta chispa. Le falta ese toque. Podría ser un beso que se da después de muchos años de relación. Y después está el famoso, gran y tan buscado beso. Top. Es igual que el anterior, pero digamos que tiene ese toque de romanticismo que enciende esa llamita que lo hace único e inolvidable. ¿Y el mío? ¿A qué categoría pertenece? A la categoría blef. ¿Blef? Blef. Pero no te deprimas, galán. No. Digamos que estás entre el beso punk y heart. Pero claro, muy lejos del gran beso top. Top. Pero así, a grandes rasgos, decime la verdad. ¿Un poquitito te gustó? ¿Sentiste algo? ¿Sí sentí algo? Sí. Sí que sentí. Me temblaba todo el cuerpo. El amor. La gripe. Estoy con fiebre. Me duelen las articulaciones. No, no te creo. Pero si tenés fiebre, yo tengo un muy buen termómetro. Parando, pídelo, sacando el pie del acelerador. En esta autopista se paga peaje. Ojito. ¿Qué quisiste decirme con eso del termómetro? ¿Qué quisiste decir, eh? ¿Que se te pegaron los platinos en el cerebro? Me gustás porque sos muy linda, pero además, porque sos ratonera, ratonera. Sí, sos una mente podrida. ¿Por qué te casaste con Carlos? Si se odiaban tanto, ¿por qué? Yo lo amé mucho, Blanca. Cuando lo conocí, me pareció el hombre más buen mozo que había visto. Yo era muy jovencita y muy poco atractiva. Que él me mirara era como pretender un milagro. Pero el milagro se hizo. Carlos Pacheco Huergo se dignó a mirarme. Tal vez él vio en mí a una mujercita que lo miraba como a un dios y quedó prendado.
Te equivocas, Blanca. Yo amé mucho a tu hermano. Cuando me casé con él, tocaba el cielo con las manos. Nada podía ver más perfecto. Excepto que a la semana de casarme, supe que había estado con otra mujer. Y ni siquiera se dignó disimularlo. ¿Sabes lo que fue eso para mí? Me mató en vida. Yo no sabía eso. Los hombres eran así en aquella época. Exhibían sus infidelidades como trofeos. Cuanto más infieles, más hombres eran. La mujer, la esposa, era un objeto sagrado que se tenía en la casa para tener hijos. Carlos me lastimó mucho. Mató todas las ilusiones que yo tenía. Y así, poco a poco, todo mi amor se convirtió en odio. Se quiere casar porque siente algo. ¿Es así o está? Pero yo no me quiero casar con tu prima. ¿Cómo que no? Se lo voy a decir a mi tío para que te dé una buena bota de nieve. Pero no. Lo que quiero decir es que no me quiero casar tan pronto. Además, ¿por qué me diste en este lío? Me tenés que ayudar a salir. ¿Yo? Claro, yo le dije a Malvina que no podía casarme con ella porque tenía un secreto. Bueno, tenés que ayudarme a inventar cuál es ese secreto. Ah, lo siento, no puedo. No, ahora no puedo porque se ha hecho muy tarde, así que mañana, en todo caso... Pero espera. ¿Por qué no te quedas a dormir acá? Sí, claro, es muy tarde. Además, estás tan engripadita. Lo que dije. Tené los platinos pegados. Anoche te busqué en tu cuarto, pero no estabas. Y era bastante tarde, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Alguna salida que no me quieres contar? No, ¿eh? Estaba en la habitación de Eva cuidando a Charlie. En realidad la que salió fue ella. Sí, llegó más o menos como a la 1 de la mañana y ahí sí volví a mi habitación. ¿Y a dónde fue? No sé. Vamos, Anita, ustedes dos son amigas, te tiene que haber contado. Ella no me contó y yo no. No te creo, Anita, no te creo. Te juro que no sé. Y decime, ¿no lo podés averiguar? Agustín, yo no me meto en la vida de ella. Además, ella con su vida puede hacer lo que quiere y salir cuando quiere. Sí, tenés razón, estamos de acuerdo, pero bueno, podrías tener un poquito más de curiosidad. ¿Por qué te interesa tanto ella? No, por nada, no. Solamente preguntaba, nada más. Tim, ¿qué sentís por Eva? Thank you.
Dante. ¿Qué haces atendiendo el teléfono? Ah, sí. Sí, no, no, me quedé en el departamento. Dante, necesito que me hagas un favor. Si llama Malvina, avisa en casa que digan que salí bien temprano, ¿de acuerdo? Póngase contento, don Carizomo. Conseguimos el dinero para iniciar la producción de las famosas perlas negras. Uy, me da una excelente noticia. La verdad es que estaba muy preocupado. Bueno, ahora a trabajar, porque cuanto antes salga el producto a la venta va a ser mejor. A ver, ya mismo voy a dar las órdenes, señorita. Quédese tranquila, chita, ¿eh? Yo voy a hacer todo bien. Bueno, pues ahí todo muy bien. Espero que sí. Creo que cuando todo esté sobre rieles, deberíamos darle una gratificación. ¿No te parece? Eva, ¿qué te pasa? Tengo que pensar algo. ¿Qué? Una excusa. No te entiendo. Una mentira, pero que no sea del todo mentira. Bueno, por lo que veo, estamos en distinta sintonía. Pero si te puedo ayudar en algo. No, lo siento, en esto no. Eva, ¿cómo durmió Charlie anoche? Porque estaba un poquito inquieto. Charlie, eso es. Ana María, genia, diosa, gracias. Hola, sí, con el señor Tomás Álvarez Toledo, por favor. Ah, no está. Bueno, muy amable, gracias. No estaba. ¿Cuál era el número de teléfono de tu departamento? 209-0131. Hola, soy Eva. Sí, tengo lo que me pediste. Venite en... ¿Cómo? Que hablé con Malvina y le dije que le iba a pasar a buscar por la casa. Pero claro, yo tengo que hablar con ella. No, no le puedo permitir que siga organizando todo para el casamiento. Lo que le voy a decir es que... ¿Cómo? ¿Pero te parece? ¿Y no sería mejor que me lo digas por teléfono? ¿No? Me parece una muy buena idea. ¿Está bien? Sí, sí. Ya salgo para allá. Adiós. Se encontró una excusa porque no quiere que te cases, baby. ¿Y por qué no quiere que te cases? A ver, ¿por qué no quiere? ¡Grande, Tommy! ¡Grande! Sí, hola. Sí. No, no, no estoy para nadie. ¿Será posible? Me tiene harto. ¡Tomás! Ah, señor Fernando, no lo vi entrar, estaba en el toilet. ¿No sabe dónde está mi hijo, Tomás? No, no lo sé, no ha venido hoy. Bueno, por favor, lo ubica, sea donde fuere, y me lo trae acá inmediatamente. Que recién acabo de hacerlo, señor, porque había otras personas que lo estaban buscando y él tiene su celular apagado. ¡Es un imbécil! ¡Es un perfecto imbécil! Es más, yo soy el imbécil. Soy yo. Marianita. Señor. ¿Cuántos años tiene usted? 23. 23. O sea que es mayor de edad. Bueno, y podríamos tener un mayor acercamiento. ¿Qué tal si te tuteo, Mariana? Me encantaría, señor. ¿Tomamos un whiskycito? Señor. ¿Y? Como me gusta, mi amor.
Perdonen la demora. Me imagino que no se habrán aburrido mientras esperaban, ¿verdad? ¿Qué hace esta loca? No sé. Un segundo. No se vayan. Enseguida vuelvo. Mi amor, no entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué conseguiste, Lucila? Para. Conseguí el trabajo, mi amor, lo conseguí. Ya sé, en la oficina de tu papá. No, vení, que te cuento. Te cuento, lo conseguí en un hospital. ¿En un hospital? ¿Y qué vas a hacer vos en un hospital? Voy a ser asistente del servicio de psicopatología. Ay, mi amor, todos los estudiantes de psicología mueren por ese puesto, aunque, ¿entendés? Aunque sea por donoren. Ay, mi amor, no lo puedo creer, me lo dieron a mí, el mérito es que me lo dieron a mí. ¿Y por qué a vos? A ver, ¿quién te entrevistó? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Seguro que te habrá mirado la cola o las piernas, Lucila, por Dios. Ay, ¿mi capacidad qué? ¿Que soy una cola bonita? No, bueno, pará, te felicito, en serio, te felicito. No, pero pará, tenés razón, no, tenés razón, perdóname. Está bien, estabas contenta y te arruiné la fiesta, en serio, perdóname. Perdóname, créeme que te felicito, en serio, en serio. Me vas a pedir perdón de rodillas. Os pido perdón, mi bella princesa, me he comportado como un borrego. Y os imploro vuestra clemencia, si no... Me quitaré la vida con mi espada de caballo. Mi amor. Les vuelvo a pedir una vez más disculpas. Lo que sucedió es que Charlie se hizo caquita. Permiso, permiso. Bueno, no lo podía traer así, entonces decidí cambiarle los pañales y aquí está. ¿Qué es esto? Tommy, ¿le contaste a tu novia el secreto? ¿Qué? ¿Qué secreto? Ah. El secreto. ¿Por qué Tomás no se puede casar con vos? ¿Por Charlie? ¿Qué? Pero sí, mi querida. Tomás es el padre de Charlie.